Vamos a hablar de Andrea Legarreta y sus muñecas. ¿Sus muñecas? Sus muñecas. Resulta que Andrea Legarreta anda promocionando. Mira, esta foto, ¿tú pensarías, a poco no tú jurarías que es una bebé de verdad? ¿Y no? Es una muñeca. ¿A poco? ¡Qué miedo, Jesús! La tecnología está avanzando demasiado, esto da miedo. Es una muñeca que anda promocionando que está creada por Patsy Rebord, un negocio que se dedica a recrear imágenes de pequeñitos con materiales que lucen muy similares a la piel humana. Es que tú ves esta imagen y juras que es una bebé. Es una muñeca. No, no, no. 2020. El pelo, todo. Pero ¿y entonces por qué? ¿La compró o qué? No, te digo que la está promocionando. Dice que son hiperrealistas y que son creadas artesanalmente, pero que a la gente en las redes sociales esto le da miedo. Ya ves que aparte estamos en octubre. Halloween. En Halloween, entonces esto da miedo. O sea, una cosa hecha de forma tan real, a mí sí me da miedo, la verdad. Yo sí soy medio temeroso, medio coyón. Y está increíble esta imagen. Yo de verdad cuando la vi, yo juraba que es una niña. Una recién nacida, ¿no? Ajá. Sí, sí. Entonces está muy, muy fuerte. Mira, dice una persona que trabajó en la casa donde vivía Salvador Cervoni y me contó que le robaba dinero a su abuelita. Dice Fabiola Mendoza. ¿Pero qué edad tenía? Se le quedó lo del ratas, ¿no? ¿Qué tal? Dice, hola, producer. Dice Kelly. Hola, Kelly. ¿Cómo estás? Llegando, ¿verdad? Pásale, pásale. Dice, cosas del demonio. Dice Mondi Coyac. Dice Marco Navalex, mi hija se queda viendo porque me río contigo. Qué bien, gracias Marco. Alexito, tu cara con la opinión de la pareja de Faye y Cervoni. Pues es que sí.